Digo, no es una opinión, los datos están, hay que ir y mostrarlos. Y creo que ahí hemos fallado todos, hemos fallado los políticos, hemos fallado los académicos, periodistas y las empresas, que hacen mala relación. Digo, y después hay una disociación donde muchas veces cuando se habla de empresario, se pierde de vista que el pyme, digo, el que tiene un kiosquito, es un empresario. Y que es el que hoy por hoy soporta la nefasta presión tributaria que hay en Argentina, que cuando se legisla se piensa... Che, Miguel, según los liberales macristas sos un empresario. Según los liberales macristas sos un empresario porque tenés un kiosquito. No preguntan quién es el socio inversor, no preguntan nada. Ya está, te ven en el kiosco, sos un empresario. Son 800.000. 800.000, no hay piquetero que te alcance. Tenés que importar a todos los venezolanos para que laburen. Bueno, nosotros vamos a trabajar para que laburen. Hay que importar a todos los venezolanos para que laburen. No sé, los argentinos no quieren laburar. Estos muchachos tienen unas ideas maravillosas. No, dejate joder. Están... No seas boludo. En serio, muchas gracias, señores, que necesiten una persona para que le acompañen.